La situación de dependencia ha cambiado en parte en el mundo, porque desde la década de 60 que empezamos este enfoque, ¿no? Que buscaba mostrar que los problemas de subdesarrollo, etcétera, que se planteaba, no eran cuestiones de una economía atrasada que se hacía moderna, etcétera, como todo el aparato científico de la época tendía a plantear. No, nosotros no somos una economía atrasada, nosotros somos un lado del capitalismo mundial, de la expansión del capitalismo mundial, que es el lado periférico de ese capitalismo mundial. Entonces, y esto es que crea una serie de elementos que parece ser de una sociedad atrasada. No, son de la manera como el capitalismo se desarrolla mundialmente. Entonces, por ahí hubo cambios muy significativos, porque Estados Unidos y Europa y Japón, que se integraron mucho en la década de 70 en una política común, explícitamente en contra del avance del tercer mundo, que ellos llamaban, y de la relación creciente del país tercer mundo con los países socialistas. Entonces, se juntaron para un gran proyecto de afirmación del capitalismo, después de la derrota de Vietnam, después de choque del petróleo, como dicen, que no, bueno, y varios otros movimientos del tercer mundo que empezaban a desequilibrar, ¿no?, el sistema, intentaron reestructurarlo. Y uno de los elementos que veía y que era de interés de las multinacionales en la época era pasar gran parte de la industria para el exterior. Esos son los años en que discutimos la cuestión de los New Industrial Countries, nuevos países industriales que emergen en el periodo, pero con capital que sale de Estados Unidos, de Europa y de Japón hacia otras regiones para desarrollar en parte la industria, pero no para los mercados internos de países, sino para los mercados de los países de origen del capital. Eso ha abierto en los 80 todo un movimiento de democratización, porque de hecho el momento no pudo ser como ellos querían exactamente. Entraron fuerzas sociales nuevas que impulsaron de manera mucho más avanzada el proyecto de Berard. Ellos querían, por ejemplo, eliminar, hacer cosas como era en Alemania y en el propio Estados Unidos, ¿no? Restricciones a los partidos comunistas, a las fuerzas que pudieran desafiar el sistema. Entonces, hemos conseguido una amnistía muy amplia en Brasil, por ejemplo, pero también en los otros países, en Uruguay, en Argentina, se fue caminando realmente para una democratización mucho más profunda. Y eso abrió camino para que durante la década de 80 pudiéramos ir más lejos de lo que se pretendía, pero ellos consiguieron controlar mucho la idea de que democracia está ligada con libre mercado. Es una idea que consiguieron convertir en una idea dominante, ¿no?, en la década de 80-90, y de que, por lo tanto, el desarrollo, etcétera, dependía, ¿no?, la democracia dependía del libre mercado, del desarrollo, etcétera, y se entró entonces en un proyecto neoliberal muy fuerte, ¿no?, pero que duró 10 años, 14 años máximo en algunos países, y ya en la década de 90 ya empieza a surgir oposiciones muy fuertes, y en los años 2000 eso se empezaron a perder el control de la situación y se fueron emergiendo fuerzas nuevas, políticas, etc. O antiguas que se renovaban para el nuevo cuadro. Y por lo tanto, la cuestión de la dependencia está profundamente ligada a todo lo que está pasando, ¿no? Y la posibilidad de construir realmente una sociedad capaz de defender los intereses de la población, las necesidades del pueblo, etc., pasa por la capacidad de confrontar el poder dominante que fue básicamente Estados Unidos, con Europa también. Al mismo tiempo, en estos años 2000, ¿no?, tuvimos la ventaja de poseer un mercado nuevo en el mundo, que es el mercado chino, que se abrió a todos, ¿no?
muy interesado en todo lo que pudiera exportar hacia China, porque China entró en un grado de participación de la economía mundial que en 10 años China dobra su economía, ¿no? Entonces, en 80 era una cosa, en 90 ya es otra cosa, y ahora de 2000 es otra cosa. Y esas cosas son en la dirección de que China se convierta en una nueva potencia mundial, con características propias, ¿no? Que tiene como uno de sus elementos más clave una demanda muy importante sobre toda la economía mundial. Ellos son hoy los primeros mercados de Estados Unidos, de Alemania, de Japón y de nosotros. En América Latina no teníamos casi ningún negocio con China. En estos 10 años nos convertimos en principales, nos convertimos en exportadores principalmente para China. Estados Unidos y Europa, que armaron, y Japón también, que armaron ese sistema de que se desarrollara un desarrollo industrial para exportar para ellos, descubrieron que ese esquema creaba una situación muy complicada, porque creaba una situación de déficit comercial, ¿no? Estados Unidos en los años 70 empezó su crisis más grave y llegó a 50 mil millones de dólares por año de déficit comercial. Durante el periodo de los años 80 con Reagan, que era un gran neoliberal, pero la verdad es que subió de 50 mil millones para 350 mil millones de dólares de déficit de Estados Unidos. Y no hay cómo pagar. La forma de pagar, ¿cuál fue? Pagar con deudas americanas, con títulos de deudas, pagando intereses muy altos sobre esas deudas. Japón fue uno que entró en eso como gran exportador para Estados Unidos, ¿no? Y durante la década de 80, este excedente que poseyeron, que fue para su sector financiero, se crearon. Japón no tenía ningún banco, entonces lo más importante del mundo. En la década de 80, los 10 bancos más importantes del mundo eran japoneses, ¿no? Exactamente de qué surgía eso. De los grandes superávit comerciales, sobre todo con Estados Unidos, que llegaba a 140 mil millones de dólares por año, ¿no? En la economía de Estados Unidos, buscó integrar base económica, pretender que mantener apoyo a ellos, países, economías que ya no dependen de ellos, porque tiene esas alternativas. Entonces, eso es que afecta el problema que se está sintiendo mucho en América Latina. En general, hemos exportado para China nada más que materias primas, con un valor mejor, porque hubo un aumento de valor y entonces eso dio muchos recursos, ¿no? Pero estos recursos no fueron utilizados como instrumentos realmente de negociación internacional. Fueron convirtiéndose en reservas que se puso. Gran parte de esos recursos fueron usados en los bancos centrales, compraron en este periodo títulos de deuda americana, ¿no? Y así por adelante. Entonces, estamos, digamos, a medio camino de cambiar nuestra perspectiva y poder no entrar en la economía mundial con fuerza, con capacidad y al mismo tiempo responder a las necesidades de la población. Porque en la medida que tú fortaleces tu relación con el resto del mundo, puedes desarrollar internamente y atender las necesidades de la población. Aún porque el único sector que realmente está interesado macizamente en esa posición son los trabajadores, porque nuestra burguesía aún está muy convencida que Estados Unidos es que manda en el mundo y que tiene que estar del lado de Estados Unidos. Ustedes en Colombia están en esa aventura ridícula que se llama Transpacífico. Están juntando los países de América Latina que tienen negocios y posición importante, o deberían tener en el Pacífico, porque están en el Pacífico, y entonces hace un acuerdo con Estados Unidos de una integración ridícula, porque ninguno de estos países
la integración es de cada uno de los países con Estados Unidos. Eso no es una integración, es una nueva fase de dependencia y una periferia súper que firma su derecho, casi colonial, eso es. Y ahora, muy bien, entonces, por lo menos Estados Unidos va a nos ayudar entonces a entrar en los mercados asiáticos. Y mentira, Estados Unidos va a luchar para él exportar, porque uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos es que tiene ese déficit comercial colosal y tiene que aumentar sus exportaciones, disminuir sus importaciones. Entonces ningún país va a ganar nada con eso, porque importar para Estados Unidos no puede, Estados Unidos no quiere y no va a dejar. Va a aumentar las exportaciones para acá, va, ¿no? Si trabajáramos en conjunto podríamos industrializar gran parte de los productos que mandamos para China, porque ellos no tienen alternativa. Si nosotros decimos a los chinos, mira, nosotros solo vendemos para ustedes los productos procesados de tal forma y tal otra, ellos son obligados a aceptar, porque no tiene fuerza política ni económica para llegar y decir, no, ustedes solo compran si dejaran los productos con productos de base y extraerlos de manera que quieran. No, nosotros tenemos condiciones, ¿no?, para negociar un nivel más alto. Entonces, todo eso son ventajas enormes que tenemos. Estados Unidos acaba de juntar 4 o 5 países acá para simplemente decir, no. No queremos esta ventaja, porque además esta alianza es contra China. Es el Pacífico sin China. ¿A dónde pueden ir el Pacífico sin China? Entonces nosotros estamos más una vez demostrando que nuestra clase dominante es un modelo de colonialidad, como dice Aníbal Quijano, de subordinación, de enajenación, ¿no?, al centro, al antiguo centro de economía mundial, porque esa no es la diferencia, porque con la caída de Estados Unidos, estamos como en el comienzo del siglo XIX, los sectores de nuestra oligarquía que continuaban fieles a España, o en el caso de Brasil a Portugal, absolutamente decadentes, y por lo tanto no pudieron ni reestructurar su economía con una independencia que le podía haber dado margen para un gran avance. No hicieron, por someterse mentalmente a una condición que de alianza, ¿no?, subordinada, ¿no?, al poder económico en decadencia en la época. Tenemos posibilidades históricas fuera de común, ¿no? Tenemos un pueblo movilizado y que está descontento en parte con el hecho de que no hemos ido tan lejos como le gustaría, ¿no? Pero, y con una cierta dificultad de discutir, digamos, esta idea de que podemos estar en la economía mundial ayudando a recomponer el orden económico mundial, ¿no? Y además tenemos un gran aliado, que es el movimiento de la trilateral, pero no, de la tricontinental, que tuvimos en la década de 60 y que tiene que ver con el espíritu de Bandung, que fue la gran conferencia de los países liberados en 55, y que marcó realmente la economía mundial con el movimiento de los no alineados, etc., ¿no? Y esa contraofensiva del gran capital detuvo en parte, pero en parte nomás, porque en este tiempo, hoy día, entre los países más de mayor economía en el mundo, medido por el Fondo Monetario Internacional en términos de purchase power, poder de compra, tenemos hoy día en primer lugar China, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar India es la tercera economía del mundo, en cuarto lugar Japón, en quinto lugar Alemania, pero de sexto lugar ya empieza Brasil. Enseguida viene incluso Indonesia, nadie hablaba de Indonesia como parte, y Rusia. Entonces los 10 países mayores del mundo en ese momento, los BRICS están, y además incluso Indonesia, que ni de los BRICS era, pero
fue común, ahí fue donde se firmó el acuerdo de Bandung, ¿no? Entonces, tenemos grandes posibilidades, pero hay que cambiar la cabeza. Hay que poner el corazón y la cabeza del lado correcto, ¿no? Y juntar nuestros pueblos realmente para hacer lo que la historia nos pide.